Buenas noches, licenciada. Solo tengo una preguntita. Sé que todavía no ha comenzado la Buenas clase. noches, dígame. Fíjese que quería saber con el tema de, bueno, no sé si en este curso o en avanzado es que enseñan las, como las fórmulas, o sea, para hacer cuadros y, por ejemplo, como para sacar una planilla. O para hacer un cuadrito que al final le aparezcan los intereses y cosas así. Pero con fórmula, ¿es en este curso o en avanzado? Fíjese que debería ser en este, pero, ajá, porque para hacer planillas y presupuestos, tiene que ser en intermedio. Solo déjeme revisar algo. Por lo menos así. Depende, ¿verdad? De la tabla, de la estructura que nos den en cada institución. Pero podríamos desarrollar un ejemplo sobre eso, ¿verdad? Las funciones, vaya, porque por ejemplo, para una planilla quizás necesita básicamente las funciones lógicas que ya por lo menos la base se ha dado. Las funciones financieras son las que quizás no están contempladas acá, fíjese. Ah, bueno, solo esa era mi duda. Muchas gracias. Sí, sí, pero igual vamos a ver, aquí tenemos. Ajá. Sí, muy probablemente esté dentro del avanzado. Ajá, porque sí, en este contenido no veo las funciones financieras. Sin embargo, podemos hacer algo si usted desea. Así como algo bien particular y bien específico, con mucho gusto usted me puede escribir. Así como algo bien específico, particular, escríbame con muchísimo gusto, yo le puedo apoyar. Gracias, licenciada. No, era en general que consultaba si estaba dentro de este, sí, de este curso. Pero muchas gracias. Sí, fíjense que sí, no veo las funciones financieras en este contenido. Las funciones lógicas sí que le pueden servir, ¿verdad? Para lo de las planillas, pero sí para los presupuestos y eso, sí no veo las financieras. Y como también hacen la separación entre Excel financiero también, entonces puede ser que también ahí ande también parte del contenido. Pero sí lo están contemplando como un Excel avanzado. Muy bien. Veamos si tenemos aquí. Buenas noches, María. Tenemos a 12 y no sé si tenemos aquí a Stephanie Cepeda, que nos mencionó un problema que estaba teniendo de ingreso a la plataforma. Al final no supe si lograron ayudarle, lograron resolverlo. Yo lo reporté. Me dijeron que iban a dar seguimiento, pero ya no supe. Pero no está todavía en la clase. Así que vamos a retomar
El ejercicio que habíamos dejado pendiente de ayer. Estuvimos utilizando la función buscar V. En la que yo les decía, el objetivo es que nos haga como dos criterios de búsqueda. Porque hasta el momento nosotros sí podemos buscar un valor en una determinada posición, en una matriz, escogiendo el valor de la columna, ya que eso es, esa es la naturaleza de la función buscar V. Ubicarnos en la columna de la matriz en donde queremos nosotros localizar un dato. Pero que de pronto decíamos, puede ser que necesitemos de este mismo gerente o vendedor en una determinada ciudad con una meta diferente. Ya sabemos que para hacer una búsqueda tiene que existir una base de datos. Nuestra base de datos sería esta. En base a esta es que nosotros ya buscamos aparte, ¿verdad? O en la misma hoja o en otra hoja. Entonces, ayer decíamos que lo que queríamos es que de ese vendedor nos arrojara, pero en una ciudad diferente. Entonces aquí lo que voy a hacer es que, en este caso solo tenemos dos vendedores, un ejemplo de dos vendedores. Entonces lo que voy a hacer es que esta búsqueda de la ciudad la voy a dejar aquí para que sean estos datos los que se puedan introducir, para que se introduzca aquí el vendedor y se introduzca aquí la ciudad, para que nos arroje aquí el dato de cuál es la meta de esa ciudad. Lo que voy a hacer acá, como van a ser dos cosas las que voy a buscar, por ejemplo, voy a hacer lo mismo que hice aquí. Voy a utilizar esta función de concatenación. Y voy a concatenar este dato con este otro dato, el nombre y la ciudad. Voy a hacer un poco. Aquí voy a modificar para que no me lo deje unido. Esto es más cuestión visual, si no le voy a dejar un espacio para que me lo deje así. Entonces, si yo quiero que me arroje el resultado ahí, utilizo la función buscar V. Y en este caso, como mis valores de búsqueda van a estar aquí, porque esta es mi base original, digamos, ¿verdad? Entonces, voy a necesitar que me busque este valor. En esta matriz, le voy a dar que me busque en toda esta matriz. No, perdón. Hasta aquí llegaría, porque esa es una función que pusimos anoche. Entonces, en esa matriz, yo le digo que lo que quiero que me devuelva el indicador de columna para mí ya sería esta, la 1, 2, 3, 4. Y como una buena práctica, decíamos que nos encuentre la coincidencia exacta. Cierro el paréntesis, entonces. Aquí dice que Ale Martínez en la ciudad de Ahuachapán dice que tiene una meta de 1,500. Si yo aquí le cambio a Sonsonate, ahora sí estamos logrando lo que queríamos, ¿verdad? La misma vendedora en una ciudad diferente con la meta que tiene. Escribo aquí Alfredo Hernández. Aquí como Alfredo Hernández no tiene
la ciudad de Sonsonate. Aquí me da que su meta es 20,000 y si yo escribo ya me arroja los resultados de acuerdo a dos valores de búsqueda, no solamente a uno. Buenas noches, Dari. Entonces, esto era lo que nos había quedado pendiente, ¿verdad? De que también podemos utilizar la función de acuerdo a dos criterios de búsqueda. En este caso, yo necesito a un determinado gerente en una determinada ciudad, ayudándonos con esta función. Nos auxiliamos con esta función. Como ya para dejar plasmado, ya fijado esta función. El día de hoy tenemos la función de buscar horizontal. La función buscar H busca un valor en la fila superior de una tabla o una matriz de valores y devuelve un valor en la misma columna de una fila especificada en la tabla matriz. Estas funciones son bien parecidas. Lo que los hace diferentes es la dirección en donde hace el barrido la función. Cuando los use buscar H, cuando los valores de comparación se encuentren en una fila en la parte superior de una tabla de datos y desee encontrar información que se encuentre dentro de un número especificado de filas. La H de buscar H significa horizontal. Buscar H, y está la sintaxis, valor buscado, por supuesto, matriz en donde vamos a buscar el indicador de fila, y cómo queremos nosotros ordenarlo. Las opciones en corchetes son opcionales, sin embargo, muchas veces son de mucha ayuda. Tienen valores predeterminados, pero nosotros elegimos de acuerdo a la necesidad. La sintaxis de la función buscar H tiene los siguientes argumentos. Y lo tenemos acá, ¿verdad? Y aquí tenemos una imagen de ejemplo en donde tenemos un listado de ganadores. Los ganadores, el número de puntos, los premios de acuerdo al número de puntos. Y aquí están como los números de puntos, ¿verdad? A los que se puede llegar. Casi siempre estos valores que se ponen acá son como los mínimos, ¿verdad? Aquí es como el mínimo de 500, el mínimo de 800. Y aquí están los premios, ¿verdad? Dependiendo de esos puntos. Presionamos siguiente. Y aquí está la explicación que nos dan en este video del funcionamiento de la función. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Bien. Este día continuamos trabajando con las funciones de Excel de la categoría de búsqueda y referencia. La función que vamos a utilizar ahora se llama buscar H. Esta función realiza una búsqueda en una fila superior de una tabla o de una matriz de valores y devuelve un valor en la misma columna de una fila especificada. Usamos la función buscar H cuando los valores de comparación se encuentran en una fila en la parte superior de una tabla de datos y deseamos encontrar información dentro de un número especificado de filas. La H en esta función significa que la búsqueda es horizontal. A continuación, a través de esta plantilla de ejercicios, vamos a ver cómo funciona la función buscar H. Primero, seleccionamos la celda donde queremos obtener el valor de esta función. Este día vamos a trabajar con el asistente de funciones. El asistente de funciones se encuentra en la pestaña Fórmulas. Tenemos la categoría de funciones de búsqueda y referencia. A continuación,
Hacemos clic en la función Buscar H y a través de los argumentos de la función podemos establecer todo lo que contiene esta función. En este caso, el valor buscado se encuentra en la columna B, fila 4. La agregamos al asistente de funciones. La matriz donde va a realizar la búsqueda se encuentra de la columna A, fila 15, a la columna E, fila 18. Agregamos este dato también al asistente de funciones. El indicador de filas, ¿a qué se refiere? El indicador de filas dentro de esta función indica en cuántas filas va a realizar la búsqueda del valor que yo necesito. La búsqueda en este caso la va a realizar en el número de filas que contenga donde se encuentran en este ejercicio los premios, dependiendo del número de puntos que tiene cada uno de estos participantes. Este es un ejemplo donde se está realizando una rifa en el cual, de acuerdo al número de puntos, así va a seleccionar a través de esta función el premio que le vamos a entregar a esta persona. Entonces, el indicador de filas nos va a utilizar la fila 1, fila 2 y fila 3, o sea, los premios. Agregamos el número 3 al indicador de filas. Dentro del argumento de esta función ordenado, no es necesario ponerlo, por lo tanto, lo vamos a dejar en esa forma en blanco. Clic en aceptar y aquí me dice que Antonio José, por los números de puntos que posee dentro de esta rifa, que son 500, su premio es de una camisa. Veamos si la camisa se encuentra dentro del número de puntos que esta persona dispone. Y aquí vemos que le ha otorgado la camisa porque él dispone de 500 puntos. Vamos a hacer otro ejercicio de la función Buscar H dentro de esta misma tabla. Ahora vamos a buscar los premios que le tocarían a la persona Andrea Rivas Cruz. El total de número de puntos es de 1150. Ahora no vamos a utilizar el asistente de funciones. Lo vamos a hacer de manera en la que nosotros vamos a escribir la función y agregar los argumentos. El valor buscado es el que se encuentra en la columna B, fila 12. De coma, la matriz donde va a realizar la búsqueda es A15, AE18. De coma, el indicador de filas siempre va a ser 3, porque es la misma cantidad de filas que contiene la tabla donde se encuentran los premios. Presionamos la tecla Enter y ahí podemos ver que conforme al número de puntos de Andrea Rivas, que dispone de 1150, el premio que le otorga la función es de una tablet. Veamos si es correcto. Aquí podemos verlo. Y así comprobamos que la función ha realizado una búsqueda conforme a los puntos, conforme a los premios, así ha asignado ese valor. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien, luego tenemos el ejercicio. Aquí está la función que se nos mostró en el video. La función buscar en una tabla horizontal como esta, donde está buscando este valor que se digite aquí, el número de puntos, en esta matriz y en el número de fila. Voy a ponerle aquí un punto y coma. Si yo le pongo coincidencia exacta, me deja el mismo valor. Si yo quiero hacer solo un barrido, voy a fijar esa matriz porque va a ser la misma.
En este de 600 puntos nos ha dejado un valor que dice que no lo encuentra. Vamos a ver. En B5 me sigue buscando en la misma matriz. En la fila 3. Lo voy a cambiar aquí. ¿Qué pasaría si le pongo una coincidencia aproximada? Ajá, me deja camisa. Aquí sí necesito utilizar la coincidencia aproximada porque como en la tabla no se refleja ningún valor de 600 puntos, entonces por eso me dio el error de que no lo dio. Entonces aquí sí voy a necesitar una coincidencia aproximada porque estos son lo como si llega a un mínimo de puntos de 500, pero menor a 800, fíjese, porque aquí no se reflejan ni 501, ni 600, ni 700. O sea, aquí hay rango, fíjese. Entonces aquí lo que yo puedo observar es que son valores mínimos de puntos. Entonces aquí igual me dio esto porque está en este rango. Antes de llegar aquí, si yo hago lo, por ejemplo, si yo aquí le pongo que me ubique en la fila 2, vea que eso le da, yo creo que estos premios son como aleatorios, como que el organizador decide cómo quedarle, eso es lo que yo veo aquí. En esta tabla, porque yo si le pongo aquí que lo busque en la fila 1, porque como la matriz que estoy diciendo me está abarcando los encabezados, ¿verdad? Que dice, búsqueme este valor, y si yo le pongo, por ejemplo, que me comience a buscar de la 16, ajá, si yo le digo que me comience a buscar de la 16 a la misma matriz, en la fila 1, también me da un error. Y si yo le cambio aquí, que me busque una coincidencia exacta, seguramente me va a dar un error por lo mismo. Le voy a dar una coincidencia aproximada y le voy a dar las tres filas que contiene la tabla. Aquí me sigue dando un error esto. Me está buscando esta posición en esta, a ver si involucra el encabezado. A todos me va a llevar a darles una camisa. 725. Buscando este valor en la misma matriz. Y los puntos están ordenados de manera ascendente, están de menor a mayor. ¿Es que sí están ordenados? Y siempre me está ubicando aquí el premio. ¿Qué sucede con el siguiente? Me está agarrando siempre la fila del centro. Buscando este valor en la misma matriz, en una coincidencia aproximada, poniéndole la fila 3. ¿Y si le pone fila 4 porque está agarrando 3? Si le pongo fila 4. Uh-huh. Correcto. Me sale, como está contando, como la matriz dice que me está abarcando desde el encabezado, esa me está contando como 1. 1, 2, 3, 4. Porque desde ahí la estoy marcando. Entonces, es como... Ajá. O sea que igual si yo aquí le pongo, ahí como que va a depender de qué le quieran dar de premio, ¿verdad? Porque igual está en este rango.
Y ahora sí, ajá. Si yo quiero que otra vez esté en la fila 3, por ejemplo, va a salir exactamente estos premios, ¿verdad? Entonces, ¿Y si se le ponen rangos a los premios, no como una cantidad exacta? ajá, si se le pone rango, por ejemplo, el punto va a ser aquí que, ok, tiene entre 1000 y 1999. Entonces puede tomar cualquiera de estos tres. Pero en estos tres, ¿cuál sería la condición? Porque si yo aquí establezco una fila, me va a arrojar ese número, ¿verdad? Me va a arrojar ese premio. Entonces aquí quizá yo tendría que tener un enunciado en el que me diga. Y si, no sé, se me ocurre que solo tome el número de producto, dice producto 1, producto 2, o promocional 2-1, promocional 2 y promocional 3. Entonces, que en los premios diga promocional 1, promocional 2 y promocional 3. Y ahí, según la base esa, elija qué quiere. Es que allí, ¿verdad? Allí es donde nos queda siempre la opción en que alguien tiene que elegir qué va a regalar o qué quiere de regalo o de premio. ¿Y si es aleatorio? Y si es aleatorio, quizá vamos a tener que decir aquí, por ejemplo, en este número 3, a ver si nos deja que esté, por ejemplo, a ver, ese aleatorio va a tener que ir, quizás voy a generar una celda aparte para que me vaya diciendo que solamente puede elegir entre 1 y 3, y allí va como este número se va a ir moviendo de acuerdo a lo que. Entonces, ese número quizás va a ir cambiando a O esto. estará la tabla de los premios al revés y tendría que ir 500, 800, 100 y 2000 para abajo y promocional 1, 2, 3 hacia como horizontal, o sea, la cantidad vertical y los promocionales horizontal. Fíjese que yo creo que intencionalmente pusieron la tabla ya en horizontal precisamente para el ejemplo, porque como la idea es que apliquemos el buscar H, entonces por eso es que han hecho la tabla así. Entonces voy a hacer una hoja. Por ejemplo, aquí hice aparte, compañero, que nos hizo la sugerencia. ¿Qué tal si dejamos esa posición aleatoria? Porque solo puede ir entre 1 y 3, ¿verdad? Entonces, digamos, si yo, por ejemplo, presiono F9. Aquí tendríamos que también hacer una corrección en la matriz, en que solo nos agarre desde la 16. Aquí nos ha salido algo. Que nos busque este valor de la 16 a la 18 en esta. Y le hemos dejado una coincidencia aproximada, pero nos ha arrojado un error. Si le dejo la coincidencia exacta, igual nos da un error. Vamos a ver. Está buscando este valor en esta matriz a 16 a 18 con este valor que va a estar cambiando. Sí hay una fila que se llama 2 que tendría que ser la camisa. Solo que como igual va a ir cambiando este número, ¿verdad? Aquí va a tener que haber algún acompañamiento manual, tiene que haber acá.
Una pregunta. Sí. ¿Por qué no la fórmula comenzaría de B16? Porque veo que está de A16. El que ha puesto el aleatorio. Sí, sí, correcto. Correcto, la matriz. Porque desde ahí tendríamos que comenzar a ver los resultados, ¿verdad? Sí, porque ha puesto la, desde la A16 y cree. Ah, ok, ya. Ya cambió. Ajá, ya la cambiamos. Ajá, ya la cambiamos, ya pusimos este valor, ajá, que es el mismo que buscamos en esta matriz. Tendría que agarrarnos este valor. Esto no debería de afectar, realmente no debería de afectar. Porque es como su valor predeterminado. Ajá, entonces yo veo que aquí tiene que haber como intervención manual, ¿verdad? Para que haya una elección de esos premios, porque no tenemos un enunciado que nos diga lo que nos decía la compañera. Preguntemos, ¿verdad? Si está dentro del rango, entonces que nos diga promocional 1, 2 o 3. Y algo como condicional no podríamos meter ahí. Ajá. Como lo que vimos en los primeros temas. Ajá, eso también se puede hacer, ¿verdad? Que si este valor. O sea, unir, buscar con ajá. Algo condicional no se puede. Sí, así como hicimos en la clase de ayer, que unimos una prueba lógica con una búsqueda. Entonces, mi prueba lógica tendría que ser mi buscar, ¿verdad? Si el buscar, si este valor, andamos buscando ese valor, en esta matriz, sería desde B. No. Ajá, andamos buscando ese valor en esa matriz. Aquí en el indicador de columna, en el de filas, es donde tenemos como la pregunta, ¿qué realmente el promocional también debería de tener una condición? Pero ahí solo hay un promocional 1, 2 y 3. Entonces debería de tener una condición. Ahí es donde quizás hay que establecer rangos. Está bien, tiene 1150, pero por ejemplo, si tiene de 1000 a 1500, entonces, ok, tenemos entre 1000 a 1300 podríamos escribir promocional 1. Entre 1300 a 1500 o a 1700, promocional 2. Ahí también debería de haber un criterio. Entre 1700 a 2000, el promocional 3. Ya allí sí, ya quizá ya podríamos como establecer a dónde es que va a ir a buscar, vea. Pero si yo le dejo, por ejemplo, que me indique siempre, porque ese número solo va a oscilar entre 1 y 3 según lo que le hemos puesto. Ajá, sí, me falta. Ese es el indicador de filas. Entonces, sería como mi prueba lógica. Si eso es verdadero, pero ahí es donde tenemos que hacer la comparación, ¿verdad? Si eso es verdadero, me va a decir... En este caso no tenemos ahorita parámetros, siento que hacen falta los parámetros, ¿verdad? Pero hagámoslo como lo estamos pensando. Si eso es verdadero, entonces que se lleve el promocional 1. Quiero ver. Que me agarre lo que está en A16.
Por ejemplo, va, igual. Sigue sin, nos está dando siempre un error. Este valor es el que nos va cambiando. Si lo hiciéramos sencillamente con una función lógica, diríamos, si este valor es mayor a 1000, ¿verdad? Mayor o igual a 1000. Y además la otra comparación. Si este mismo valor fuera menor o igual a 1300, si nosotros estableciéramos ese criterio, ¿verdad? Entonces, que vaya a buscar este valor. A esta matriz. La fila 2, de acuerdo a ese criterio, de 1000 a 1300. Que se vaya a la fila 2. Cierro el paréntesis. Y si eso es falso, vaya, voy a escribirle aquí nada más un espacio, unas comillas nada más solo por terminar. Ok, tengo la sintaxis de la función sí, tengo la prueba lógica, tengo el valor verdadero, tengo el otro sí, tengo el valor verdadero. Tengo la sintaxis del buscar, tengo el verdadero y aquí tengo que cerrar otro. Tengo que cerrar el otro sí. Eso es estableciendo un criterio así. Pero yo tendría que seguir anidando aquí porque en qué momento, o sea, ¿quién va a tomar la decisión? Si va a ser el 1, el 2 o el 3. Ahorita, porque le establecimos de que sea de 1000 a 1300. Veamos, vamos a fijar. Esta misma matriz. Ajá, aquí no me da nada porque yo le puse que no me diera nada, como para ahorrar que no me dé el error ND. El ND es como no. El ND es como no. Es como. Ajá, como no aplica, ¿verdad? Entonces, en lugar de que me diera eso, fue que yo le puse estas comillas. Pero ¿qué esperaría yo que me dé acá? Pero como aquí yo no he establecido el 2000, sino que solo he establecido un 1000, 1300. Entonces, si siguiéramos anidando aquí. Ok, está bien. Hemos agarrado de 1000 a 1300. Vamos a ver el otro sí. Si este valor es mayor a 1300, porque ya el 1300 ya lo agarró. Y si ese valor es menor o igual a 1800, digamos.
Entonces, si eso es verdadero, aquí este buscar lo tuve que haber dejado. Uy, este buscar lo tuve que haber dejado. Aquí me hace falta el punto y coma. Este buscar lo tuve que haber dejado en la condición de aquí. Si ve, ajá, aquí tuve que haber dejado ese buscar siempre. Para que si es falso me haga la otra comparación. Vamos a ver acá. Ajá, si ese valor es mayor o igual a 1800, entonces aquí hay algo. CG, ajá, aquí es, ajá. Si 12 es mayor o igual a 800, entonces que se venga a buscar a la misma fila y que nos busque en la fila 3 para ese parámetro. Y si eso es falso, a ver si no nos queda ninguno aquí. Punto y coma, le voy a poner, quiero ver en cuál estamos. Este ya se terminó. Si voy aquí, tengo que poner un valor falso. Voy a ponerlo así, cierro, todavía tengo un verdadero ahí que me anda, cierro, y se supone que hay demasiados parámetros, porque, a ver, en este sí tengo abierto uno, en este sí tengo abierto el otro, en este buscar, ajá, busco esto, esta matriz, en esa fila. Vaya, este es el paréntesis cerrado para este. En el sí falso establezco otra prueba lógica. Si es verdadero que se vaya a buscar a la matriz, en el otro indicador de columnas. Entonces, este es el paréntesis que cierra este. Este paréntesis está cerrando. A ver, tengo 1, 2. Vamos a ver. Indicador de fila. Ah, ya me salí del buscar. Estoy en el verdadero. Estoy cerrando un sí. Cerrando el otro sí. Aquí creo que este es el que no debería de ir, ¿verdad? Si me ayudan a contar. 1, 2. Va, siempre me dice que tengo muchos argumentos. Veamos aquí. Vamos a ver. Me está mandando para otro premio. Viaje para 2 personas porque le dijimos que, sin embargo, aquí no hemos contemplado el 2000, porque, ¿cómo no? Lo hemos contemplado porque le hemos puesto mayor o igual a 1800, pero entonces falta la otra condición en que no me contempla 2000, sino que aquí estoy contemplando al 1000, al 1300. Mayor a 1300, menor tenía que ser igual aquí, ¿verdad? Entonces, si tiene 1150, según mi criterio, allí tuvo que haberle dado una tablet. Mayor o igual a 1000, menor o igual a 1300, que se vaya y busque en la fila 2. Si es mayor a 1300, ahí esto que no se lo cambie.
se lo cambié aquí. Mayor a 1300, si es mayor a 1300, pero aparte de eso es menor o igual a 1800, entonces que se nos vaya a buscar y que nos devuelva la fila 3. No sé, en la lógica está, ¿verdad? ¿O no? Tendría que aparecernos este resultado, porque no hemos llegado a este tope todavía. No estamos contemplando el 2000 como respuesta. Si, por ejemplo, me voy a llevar esta, toda esta me la voy a llevar. Esto lo hago para que no vaya a tener ningún cambio, ¿sí? Fíjese que ese que le cambió a menor de 1800, ¿o era mayor? Menor, fíjese, se lo cambié a menor. Creo que no iría como mayor. Fíjese que porque aquí antes le puso mayor a 1300. Correcto. Entonces, mayor a 1000. Mayor a igual a 1300. No. Menor a o igual a 1300. Mayor a 1300. Entonces, aquí en este menor a... Sí, menor a 1800. Sí. Dice lo mismo que el anterior. Ajá, entonces fíjese que creo que nos va a funcionar si yo le agrego aquí, por ejemplo, como aquí dice que 2000 y como no lo he considerado todavía en estas opciones, no me está dando nada por eso. Entonces quiere decir que esto va a quedar todavía más grande si yo lo pongo aquí. Pero les decía que me lo... ¿Y cambia los 1800 por 2000? Como dijimos de que... Fíjese que por eso fue que lo puse a menor, porque cuando yo le puse mayor o igual a 1800, fíjese que me dio que el viaje era para dos personas, que es exactamente... Fíjese que está funcionando. Porque como yo así se lo puse, pero por eso fue que yo se lo cambié, porque asumimos nosotros de que íbamos a hacer como tres escalas precisamente por los tres promocionales que tenemos. Pero quiero llevarme esto, me lo quiero llevar para acá. Ajá. Aquí tendría que hacer otra condición, porque como allí es 500, yo tendría que contemplar aquí otra condición que me tome, o sea, tengo que tomar todos estos rangos, los menores a 500, entre 500 y 800, entre 800 y 1000, pero vaya, voy a seguir aquí. Tenemos, no sé si el compañero quiere participar o tenemos ahí un problemita con el micrófono. Bueno, entonces voy a agregar lo siguiente. Si bien es cierto, yo estoy tomando solo de referencia esto, pero si yo voy llevando la lógica y si ustedes ven, nos va funcionando porque si le estamos diciendo que en este rango busque la posición 2 y que en este rango busque la posición 3, nos hace falta que en el otro rango busque la posición 4, pero va a depender de los puntos también. Entonces aquí nos hace falta, vamos a ver, en este sí,
En este sí tenemos la prueba lógica, el verdadero, en este buscar. En este otro sí tenemos en el verdadero la función buscar. Ahora, en el otro sí, lo vamos a poner aquí. Hola. Hola, hola. Y mire, y si todos los premios se los va a llevar la misma persona, o sea, si llegó a 500, se lleva los tres premios. Esa es otra cosa. eso es lo que decíamos. O sea, los criterios, sí, algún criterio tiene que haber establecido, como que nos faltó aquí un enunciado en el que dijera, ok, si la persona tiene 500 puntos, que se lleve las tres cosas. O sea, ahí tampoco hay problema, ¿verdad? Ajá, creo que, ajá, porque cruzarlo todo, o sea, anidarla todo está bien difícil. En cambio, si lo hiciéramos como, bueno, llegó a 500, seguimos los tres premios. O lo que quiera, o lo que alguien designe. No, lo que quiera, pero es que lo que pasa es que si lo decimos como lo que quiera, abre otra. Exacto. Otras opciones. Exacto. Entonces, para mí, o sea, para resolverlo, sería, o sea, llegó a 500, tiene derecho a esas tres cosas. Llegó a 800, tres premios, y así, efectivamente. Correcto, correcto. Nos hemos metido a esto porque decimos, porque no le queríamos dar las tres cosas. Por eso nos hemos metido a esto. Egoísta. Pero es interesante esto. Lo que sí quiero que observen es que lo pueden plasmar, porque ahorita ya llevamos ya dos cosas plasmadas, como los criterios, ¿verdad? Y solo metiéndonos, como les decía, a esto, ¿verdad? Ya va a depender de que digamos, ok, establezcamos la función lógica desde 500, desde ese rango, ¿verdad? Pero sí, no, tenemos que establecer esa tabla de criterios. Entonces, si por ejemplo, pudiéramos ver la prueba lógica, en otro sí, porque hay otro estándar, en el verdadero hacemos la búsqueda, tenemos la otra prueba lógica, tenemos el otro rango, en el verdadero establecemos la búsqueda, y aquí le vamos a decir, la compañera, ya es como que ya démosle llave, pero digamos que vamos a establecer este valor mayor a 1800, y este mismo valor menor o igual a 2000. Entonces hacemos, me voy a ir aquí para ir a hacer a ir a copiar, porque básicamente estamos utilizando lo mismo. Entonces, en el verdadero hacemos la búsqueda, pero ahora que nos busque 1, 2, 3, 4 en la fila 4, en ese rango. Entonces aquí cerramos el falso. Creo que allí es donde nos va a decir que vamos a tener muchos criterios. Valor falso. Y se supone que este es el que tengo que... Entonces quería yo llegar a eso. Nótese que aquí solo estamos haciendo la tabla de 1000 para arriba. Nos faltan todos los anteriores, ¿verdad?
de 500 y 800, entonces sí, esto me lo llevo. Y sí, aplica, porque si tiene 2,000, dice que se le va a dar, si yo me ubico allí, ¿verdad? Entonces lo voy a poner aquí. Ah, aquí igual nos está dando, no debería de ser eso. Porque lo que tengo que moverle es la fila donde está buscando. Entonces, en este rango la fila va a ser la 2, en este rango la fila va a ser la 3, y en este rango la fila va a ser la 4. Pero aquí tendría que llevarnos no a ese resultado, sino que nos tiene que llevar mayor a 1,000, menor a 1,300. Hace la búsqueda. Y si es verdadero, cosa que tiene que pasar, o sea que sí tiene que pasar esto, porque está en el rango de mayor a 1,000 y menor a 1,300. Pero como aquí lo que estamos buscando es el 12, ahí porque solo lo copié. Ajá, entonces en este caso tiene que, yo tengo que cambiarle a 12. Aquí casi que lo estoy haciendo todo a pie. Casi que todo lo estoy haciendo a pie. Precisamente yo hice eso para buscar nada más lo del formato. Entonces aquí le voy a cambiar porque estoy en esa celda, ¿verdad? Entonces vaya, aquí hay algo, B12, porque ahí es donde estoy buscando todo. B12. Al fin, ¿verdad? Pero porque lo hice a pie, por eso. Pero si nosotros establecemos, entonces, eso realmente es lo que podríamos esperar, ¿verdad? De que no lo escribimos, ¿verdad? Sino que solo dijimos, ok, tomemos un criterio que entre 1,000 a 1,300 se busque la primera fila, entre 1,300 y 1,800 busque la segunda, y entre 1,800 jamás busque la tercera. Eso le, tercera fila en cuanto a premios, pero en cuanto a matriz, usted sabe que este, lo que está seleccionado es la primera, segunda, tercera y cuarta. Entonces, por ejemplo, nos ha funcionado para los tres, pero si aquí le ponemos entre cuánto dejamos, eso hay que dejarlo como tenerlo claro y dejar una tablita escrita y dejar, ese es el criterio, ¿verdad? Entonces, si le ponemos, aquí ya estamos teniendo, ajá, mayor a 1,300 y menor a 1,800. Fíjense que debería de contemplar esto. Que le estamos diciendo. Ajá. Y aquí fíjense que le vamos a dejar una coincidencia aproximada. Hay que ir revisando varias cosas, ¿verdad? Hay que irle dejando coincidencia aproximada a todo esto. Porque como no hay un 1,150 que exista por aquí, ¿verdad? Pero por eso es que ya dejamos establecido el sí. Entonces, vamos a ver. Además, teníamos que haberle dejado coincidencia aproximada. Tenemos verdadero. Nos sigue dando problemita ese si estoy dentro del otro rango.
y ponerle más lógica todavía, ¿verdad? Yo sé que no es complicarlo, ¿verdad? Pero es interesante que vayamos viendo anidación y sí, vamos a hacer muchas preguntas y eso, pero tiene que haber un lugar en donde decimos, ay, es que aquí está el error y aquí puede estar el problema. Hemos establecido esta escala con la fila. Esta otra escala y que la sintaxis también no nos esté traicionando por aquí, ¿verdad? Quienes tengan un mejor ojo, ¿verdad? Aquí no importa, de eso se trata la experiencia. Sí, esto es verdadero. En el rango, en la fila, coincidencia aproximada. Vamos al otro rango. Ahí hay uno, oh, ajá, se cierra el otro. Ajá, se supone que con los paréntesis estamos bien. Vale. Hay una escala que no logró funcionar, pero esta anidación, este ejemplo de anidación, lo vamos a seguir revisando. Quiero que veamos lo del, lo vamos a seguir revisando, así de que esto no se va a quedar así. Vamos a hacer el laboratorio correspondiente de este día. Vamos a ver. Esto todavía no lo hemos visto, pero se los voy a dar para que ustedes lo contesten y puedan enviar el laboratorio. Hay dos formas de utilizar la función índice, matriz y referencia. Vamos a presionar aquí verdadero. Devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna determinada. Esto es índice un índice correcto. Para la número 3. Índice de matriz. Índice de matriz, y para la número 4, categoría de funciones a la que pertenece la función índice. Búsqueda y referencia. Correcto. Entonces, para que usted vaya teniendo sus puntajes, ¿verdad? Vaya teniendo su registro en la plataforma y lo vaya haciendo. Continuamos mañana, ¿verdad? Así que vamos a desconectarnos ya en este momento. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.